Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya estamos de vuelta aquí en las actividades de su canal favorito Raccoon 28. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho, si lo hicieron, muchas gracias. Y si lo van a hacer, se les agradecería muchísimo. Dense una vuelta a nuestro facebook.com, no Raccoon 28, ganen su pulgar hacia arriba. Un like, comentarios con sus sugerencias. Los días se reciben con mucho, mucho agrado. Y bueno, no se les olvide, denle like al video, compártanlo, coméntenlo, coméntenlo, que la verdad sí nos llega y nos la pasamos esperando las notificaciones de que nos comentaron algo, la verdad que sí. Esperemos sus likes y sus comentarios que nos sirven mucho para el canal. Sus suscripciones también, que la verdad sí, pues tenemos una meta de los 500, esperemos llegar ya rápido. Gracias a todos ustedes, 452 que llevamos más o menos hasta el momento. Gracias chicos y chicas, gracias. Que le llevamos, ahí le llevamos. Y recuerden, síganos por Facebook, por Twitter, que por ahí vamos a hacer el especial de los 500 y pues chance se llevan algo. Y bueno, volvemos, esperemos que este video esté para el martes ya, el martes de terror, para mis chicos y chicas amantes del terror, con este juego medio peculiar. Vamos a empezar y ahorita más o menos describimos más o menos... pues algunas cosillas. Voy a quitar la cámara porque tuvimos algunos problemas para grabar. Entonces vamos a darle un juego nuevo. Pues ese fue el video de introducción. what a migraine. Ah, caray. Something holding a hole in my... ¿Quién sabe qué demonios? Ahí le pausé porque no lo entendí muy bien. Vamos a empezar. El juego se llama Knock Knock, por si ya lo vieron. Es del 2013. Lo que está acá es que es del 2013. O sea, me lo encontré en las ofertas de Steam. Ay, Dios mío. Dice que es de terror. Dice que es de terror. Dice, según eso nos despertaron, entonces hay que cerrar todo. I'm terrified of the tide and started to... Last night I wake up standing right here. Ay, Dios mío. Seguramente, caray. Esto va a estar difícil. La verdad que sí. A ver... ¿Con qué se...? ¿Con espacio? Ah. Ya voy. ¿Cómo se mueve? No le pude configurar mucho. ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Excelente! Dejando apretado espacio. Entonces, a ver... Y aquí nada más lo apaga. ¿Sabe? Y es que no tiene opciones ni nada. O sea, ya estoy al... Ay. I keep seeing some strange things. By morning... Tenemos un relojillo allá. Bueno, no estoy apuntando... Vamos a empezar. A ver. Dice, hold space. Vamos a... Pues eso fue lo que hicimos en la habitación pasada. Y sin que nos dijera nada, ¿eh? Hombre, unos buenazos que somos. A ver. Adiós. Me asusta cuando... Pienso que va a pasar algo.
Me gustaría que estuviera hablado en inglés, al menos entendería las cosas y no tendría que estarle leyendo. Entonces estoy como a ciegas en el lenguaje, no estoy tan acostumbrado a estarlo leyendo así. Ah, podemos bajar por aquí. Ah, ok. Se oye algo extraño. Listo. Uy. Les decía, no sé si ya les dije, cuesta $109. Como unos $5 más o menos. Espera, espera, escuché algo. Listo. Press space, o sea, ya lo tenemos. Ah, ya hay un monillo. ¿Qué es eso? Press E or up. A ver. ¿Y qué hace? Oye. This is how it's done. I can't wind up the time too. The morning is not coming to me. I'll move myself and my home towards it. Ah, sigo en las mismas. ¿Sale? Me gustaría que estuviera traducido. Adiós. Bien, se abrió. ¿Puedo correr? No, no puedo correr. Vamos a abrir. Digo, vamos a la. A ver qué tal está. Subimos. Dice que tiene muchos cuartos. Está abierta la puerta. Eso no came from here. But how did I manage to unbolt it? An old lock. Ay, Dios mío. Just at the wind. Estoy leyendo nada más algunas frasecillas porque pues salimos. Ok. Vamos a ver de qué más tiene esto. Me lo encontré en las ofertas de Steam. Qué bonitos arbolitos, Press up or down. A ver, arriba. Oh. Oh, ok. A ver. Abajo. Arriba. ¿Ya no puedo ir más arriba? Aquí. Desde 2013, esto es para pasar el rato. Creo yo. No traemos una lamparita. Andamos con una vela. Bonitos árboles, insisto. ¿Dónde? Ay. A ver, ¿se puede ir para allá? Ah, sí, mira. ¡Oh! Ah, caray. ¿Eso no tenemos que ir? No lo sé. Me recuerda a Neverending Nightmares. Press E or up. What's the noise? It's the clock thinking I'm finally way awake now. And as usual, it's early hours of the morning. It's a bit surprising, mío. Door was unlocked. Okay. Someone was knocking. For a second, I called Henry. Find my way back. Ay, Dios mío. Creo que me oculté a ver atrás de la cama. Y se apagó esto. Okay. No hay nada. Esto está raro. Ajá. Listo. Adiós. Dice que no reconoce su propia casa. Sí, sí, está muy sola. Ay, Dios mío. I only have wait a little bit longer soon. It's bit daybreak. O sea, ya va a amanecer. La verdad, ay, Dios. La verdad no sé qué tengo que hacer exactamente.
During my night rounds, in order to turn on the lights in each room for a little while, it's the only way to put everything back in order. O sea, es la única manera de ponerlos en orden, prendiendo todo, creo. Pruebas científicas, the homies keep in order, que mantienen orden, algo así. No lo sé. Bueno, ay, Dios mío. For my, ¿quién sabe qué? Ay, no alcancé. Hasta ahorita no me ha espantado nada esto, Espero que sí lo llegue a hacer. Porque se ve bien. Ok. Vamos a prender. Ay, Dios. Entonces se pone un poco tetricón, nada más. ¡Ay, Dios! The break is very close now. I just have to survive until dawn. O sea, nada más tiene que sobrevivir hasta la... hasta que... sea la... sea el día, yo creo. Nada más hay que sobrevivir la noche. Hay que estarlo prendiendo. No son de esos sustos, así que digamos... wait and watch. Rápido, rápido, rápido. Adiós. Ok, rápido, rápido. No sé, la verdad, no sé qué estoy haciendo. Ah, caray. ¿Qué? ¿No hay nada? No hay nada. Voy a prenderla. Nomás por si acaso, ¿verdad? Vamos. Debe de estar... creo que aquí hay unas escaleras para subir. Sí. Aquí está. No hay nada aquí. Y... ¿qué dijo? Y aquí está el... a ver, vamos a prender esto. Esto está prendido. Vámonos para arriba. Adiós. ¿Qué es Peekaboo? Peekaboo. ¿Puedo verte? Algo así, no sé. Finalmente, everything is in... ajá, I can see. Ajá, something is wrong with my head. I'm still half asleep. O sea, está medio durmiendo. A ver. Creo que podríamos abrir la otra. Porque la otra... bueno, esta no decía nada. ¡Adiós! Ahora sí. Me está poniendo... bueno, son sustos así como que de... ¡uy! ¡Uy! Porque los otros, los que me mantienen así tenso y hasta me hacen sudar la gota fría, ¿no? Están canijos. ¿Quién? Ok. ¿Hay para hacer algo aquí? Pues no. ¡Oh, tengo que abrirla! Yo pensé que ya se abría de una sola, hombre. ¡Ay, Dios! And what is holding the wall? Or am I just seeing? Because I'm only dreaming against, and it's easy to prove. Once the light is on, this will all disappear. Okay, ay, Dios mío. I'm haunted by ay, Dios mío. They insist on crawling into my head. O sea, intentan estar en mi cabeza. ¡Oh, demonios! But when the lights return, this is horror. Rápido. Listo. I don't want to think about the past. It's less troubling to live in the dark. Ok. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Quién sabe? Ay, Dios mío. No sé qué tengo que hacer, la verdad.
¡Adiós! Ah, rápido, 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 rápido. No puede correr. Creo que no. Hay que mantenerlo esto encendido. Creo que se bajaba por aquí. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Pues abre el hambre. Listo. Es un juego muy extraño. ¿Se puede bajar por aquí? Espera, escucho algo extraño. Rápido. Y aquí no hay nada. Ok, vámonos. Debe de estar por acá. Es aquí. It knows where you are. I have to hide. I don't know why, but I have to hide now. Ok, vámonos. Escóndete. You thought about it. And right then, it was inside. Estoy caminando por lo que es mi casa sin saber qué hacer. Escóndete. Eso dijo, ¿no? Que tenía que esconderme. No veo nada. Estoy escondido. No sé si tengo que estar aquí escondido o no. Esto está muy raro. Sí espanta de repente así poquitillo, pero creo que ya. Just when you thought about it, it came in. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Me asustó. Bueno, me pone así como que de nervios porque me están correteando. Bueno, vamos para abajo. Creo que era el cuarto donde íbamos a aprender eso. No sé si me quita vida, si no me quita vida, la verdad, quién sabe. Ok. ¿Qué es eso? Déjenme ver qué hace. Press E. ¿Me da tiempo o adelanta el tiempo? Creo que sí. All I need is to last until the sunrise. Down. We'll put everything. Oh, sí, ya lo sé. Bájate. Aquí. Eso, no sé qué tenga que hacer aquí, la verdad. Rápido. Ok. Well, I sorted things out in here. Now let's... ¡Ay, Dios mío! Otherwise, I work. Me desespero un poquillo Bien, otro. No sé por qué apareció eso. Again, delirious. I go to finish checking the house and then go back to sleep. Dice que tengo que volver a dormir. ¡Adiós! Tranquilo. Vámonos. Pero creo que tenemos que ponerlo todo en orden. ¡Ay, Dios! Rápido. Sí me asustó. Listo.
Everything is locked at that goodness. Nothing can keep in here before me. Okay. Ajá. My home is my. Okay. Entonces vámonos a dormir. Supongo. ¿Por qué tengo que abrir las puertas de mi casa como si fueran? Ay, Dios. Aquí ya está prendido. Uy, ya tronó allá arriba. Rápido, rápido, ya andamos por ahí, ya andamos por ahí. Que aquí hay otro. Rápido, 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 rápido. ¡Ay, Dios! Rápido, 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 rápido. Llegó el amanecer. Y nos faltó ese. Creo que sí, dice hide and seek in the dark. Buscar y encontrar, esconder y buscar en la oscuridad. Esto es una prueba de coraje. So you should really, tú deberías de esconder. Hide when you play. Esconderte cuando juegues. You trata de jugar justo y fair. To play fair. Justo y esperar. Por el juego que esperar que el juego termine, algo así. If the seeker see that someone is hiding, sí. El buscador ve a alguien escondiéndose. Todo comenzará. No. Everything will start from the beginning again. O sea, todo volverá a comenzar desde el principio otra vez. The key, la clave es you have to guess, tú debes de suponer o no sé, algo así. How to the seeker interpret, cómo los buscadores interpretan el juego. So if they says to something, así que si él dice algo. Uh-huh. You're hiding, but entonces te estás escondiendo, pero pero esa persona está de pie abierta. Then it is not about being seen or not. Entonces esto no es acerca de sí o no, de ver o no. No sé. La verdad, quién sabe. A ver, clic con E. Pues avanzamos. Entonces, es casa. Y luego los ojos, que deberían ser los buscadores, yo creo. Y volvemos aquí. Pues no lo entiendo muy bien, la verdad. Tendría que averiguar más o menos qué es lo que está pasando. Aquí donde nos está mandando, aquí hay un relojito, ok. In general, it's best from the sickle. Bien awake, ay, Dios mío. Rumor still where they should be. No entendí mucho, la verdad. La verdad, voy a verlo. Yo voy a ver mi propio video. ¿Qué hace con el scroll wheel? Ah. Oh. Oh. Ya estamos como que en el juego ya un poquillo más. ¿Qué? Interesante. Bueno, antes de que pase más el tiempo. Es que después nos vamos en silencio, ¿verdad? voy a ver mi propio video. Voy a ver qué es lo que dicen. Y voy a traducir más o menos a ver de qué se trata. Si les gusta y si les gustó, pues para subirlo. Si no, pues ahí lo dejamos. Espero que se hayan entretenido. Sí me asustó un poquillo, no me puso nervioso así, a lo gacho, pero... Está 2-3, yo creo que hay que entenderle. Y más si saben inglés, ¿verdad? Voy a buscar la manera de... A ver si se puede traducir. No tiene muchas opciones de nada para nada, pero en fin. Ahí la vamos a dejar, ya vamos para los 25 minutillos. Pues bueno, recuerden, suscríbanse si no lo han hecho, si lo hicieron, muchas gracias. Y si lo van a hacer, se les agradeceré muchísimo. Permítame. Se les agradeceré muchísimo. Dense una vuelta a nuestro facebook.com, en la hora con 28, háganos su pulgar hacia arriba, un like, comentarios, consejos, sugerencias. Se los recibo con mucho agrado. Recuerden, síganos por Facebook, Twitter, para el especial de 500.
Gracias, chicos y chicas. Gracias, chicos y chicas. Amantes del terror, amantes de la simulación y todo lo demás. Por los 452 suscriptores. Y esperemos llegar a los 500 rápidamente. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, espero que les haya gustado el video. Y ahora sí, sin más por el momento, me queda más que dar gracias por el mes. Deseo que estén bien. Hasta la próxima.